Luego de las protestas pacíficas que la comunidad de Nopsa realizó, el secretario de Infraestructura de la Gobernación de Boyacá aceptó reunirse con diferentes voceros y líderes sociales para llegar a un acuerdo que permita continuar las obras de la ciclovía Chamesa-Nazaret. Colocamos en la posición de ellos, sabemos de la incomodidad, el inconformismo que ellos están padeciendo en este momento y que tienen, pero obviamente no ha sido causada por nosotros. Este contrato viene desde el 2015, allí se inició, estuvo mal planeado. Cuando el contratista fue a implantar la obra, ya había unas obras que la administración municipal de Nopsa había ejecutado y luego ya no se tenían que hacer. Entonces estaríamos pagando doble vez una obra. Luego se rediseñó todo este contrato y de 8.600 millones de pesos se descontaron 2.159 que no se iban a ejecutar para poder terminar la obra. Estos 2.159 millones de pesos que sobraron de la obra van a quedar en el mismo, para mismo Nopsa. El gobernador siempre ha dicho que no va a retirar esa plata para otro municipio o para otro sector, que no sean ellos y que ellos sean los que digan en qué se pueden invertir. Así, se llegó a la conclusión que a partir del lunes 18 de junio se retomarán las obras en el municipio de Nopsa y se espera que en 3 meses el proyecto se entregue totalmente culminado. A la fecha, la obra no va ni en el 50% de su desarrollo. Pues digamos que se asumió un compromiso en donde la gobernación y el contratista se comprometen a reiniciar la obra el día lunes, se le van a generar unos pagos al contratista para que tenga liquidez y pueda cumplir con algunas obligaciones contractuales que tienen con los subcontratistas. Y bueno, y además se comprometieron a que van a ir el día lunes y el día martes a revisar el tema laboral y el tema de algunas circunstancias que están afectando a la comunidad como consecuencia de la obra a fin de poderla resolver. Luego, hoy esperamos que este compromiso que se hizo realmente se cumpla y yo pienso que la obra avanzará en debida forma. Además, se estableció una visita a las obras por parte de una comisión de la gobernación con el fin de tomar decisiones en terreno frente a lo que se debe hacer para culminar la ciclovía. Pero nosotros vamos a estar muy insistentes ahí, la gobernación, vamos a ver si realmente la gobernación cumple lo que ellos nos están diciendo, que van a hacer paso a paso el seguimiento y vamos a estar encima del contratista. En cuanto a los recursos que le recortaron, que son cerca de 2.200 millones, el gobernador va a visitar el municipio de Nopsa, más exactamente la vía entre Chamesa y Nazaret en 15 días, donde él nos va a poder escuchar y vamos a poder dar las inquietudes de qué queremos nosotros como comunidad, que se ha invertido los recursos en otras obras y cuáles son las obras que realmente la comunidad requiere. Por ahora, se espera que el contratista dé cumplimiento a los compromisos, ya que cuenta con un abono del proyecto con el cual se garantiza que pueda retomar los trabajos para lograr en 3 meses entregar a la comunidad la obra que tanto tiempo han estado esperando.